es muy grato como gato municipal poder apoyar estos eventos en los que une a las personas, ¿no? Recordando siempre que estos eventos es para hacer amistad, para fortalecer nuestra solidaridad entre compañeros. Por eso, como Comisión de Deportes del GAT Municipal, apoyamos estos eventos que van para beneficio de todos ustedes, de la juventud, del público, de todos, ¿no? Señorita Deportes es la señorita madrina del equipo HP. La decisión lo hemos tomado. El equipo con el mejor uniforme es el equipo del barrio. Señores deportistas, ¿podéis defender los colores de vuestras camisetas con honor y dignidad? Si así lo hacéis, que la patria y el deporte os premie. Caso contrario, ello os demanda. El deporte es para unir, para fortalecer la amistad, para fortalecer el compañerismo, y espero que este campeonato se desarrolle en el marco de la unidad, del compañerismo, y que al final no haya ganadores ni perdedores, sino que gane la amistad. Es un honor para mí dejar formalmente inaugurado este campeonato. Este campeonato es en base a la jurisdicción del club La Academia, que estamos conformando como parte de un requisito para legalizar la liga. Entonces, el club La Academia es el primer club jurídico del cantón, así que nosotros, para darle vida jurídica, tenemos que comenzar a organizar campeonatos y trabajar con escuelas de formación. Este campeonato acá de 2015 es el primer paso de nuestro club. Contamos con 18 equipos, una muy buena acogida, y se dividió en dos grupos de 9, grupo A y grupo B. El grupo A juega los días lunes y el grupo B los días martes. Horarios de 7, 8, 9 y 10, 4 partidos por día. Para el primer puesto es de un premio de $400, el segundo premio es $200 para el vicecampeón y al tercero $100.